Hola, 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 hola. Ahora sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os comparto por... ¿Dónde están las escenas? Por aquí. Buenos días. No sé por qué he hecho esa mierda de saludo. Vamos a seguir. Estoy en Galicia, os lo recuerdo. He podido editar algo de audios mientras tenía algo de tiempo. Así que... nada, me descargo también el Call of Duty para jugar con mi amigo. Está por aquí. A ver. Aquí. Oh, vaya. Y nada, tengo que seguir con los audios. Hay un montón que hacer. Aquí tengo que grabar alguno más. Y creo que estaba con... no, de cliente. Eso necesito de cliente. La niña. Puede ser esto. Sí. Puede ser la niña. Y ya entro en tema de los otros. Sí, porque el de Leire no funciona. Bueno, no funciona, no me va bien. Tengo que subir vídeo. Es verdad. Tengo que subir vídeo. A ver, creo que voy a subir el de la sudadera. Que el que tenía del otro día. Y este lo he quitado. Sí, el racho no lo puedo quitar. Vale. Tal, y tengo que editar una cosa que no sé si hacerlo en mi casa, tío. Cuando llegue, ¿sabes? Estoy hablando flojo porque están durmiendo todos, ¿sabes? Vale. Esto no es lo que está aquí abajo. Nada, me está bien así. Voy a poner otro texto raro. Hay código que se me olvida, tío. La verdad.
sea, que el otro día me pidió el chaval el código, me dijo, pues una vez que llego temprano, en el código. Y se lo tiré en los comentarios. Y alguien se lo quitó. Vale, estoy pidiendo los hashtags, ¿eh? Vale. Esto por aquí, tal. Y subiendo vídeo, tengo que meterlo en categoría, tío, que nunca me deja. ¿Hoy qué es? Hoy es viernes, ¿no? ¿Qué? ¿Hoy qué es? Ah, no, es sábado. Vale. Sábado, domingo, lunes, vale. Bueno, aquí se escucha más alto, está bien. Tal. Tal, 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 tal. Y esto por aquí. Pero no se ha guardado, ¿no? Ahí está. Vale, lo siguiente. Tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué me falta, tío? Ah, tengo que mirar una cosa. Eso era. Pues vale, tío, tengo que mirar una cosa, que es... Me lo he apuntado porque quiero hacer eso, tío. Necesito hacer eso. Venga, vamos a poner dos, que tengo que hacer bastantes cosas y... Ahí nada. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. ¿Cuál era este audio? Por favor. Se ha copiado, ¿no? No, vale. ¡Butanero! ¡Una, por favor! Butanero, una, por favor. Esto no va aquí. O sea, aquí ya hicimos más cosas. Porque esto es niña... Niña, 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 TikToker. Pagar normal no tienes. Pedir gusta, ¿no? A ver.
Butané. ¿Cómo sí? Vale. Hola. No, espérate, no, que se me... Hola. ¡Uy! ¡Qué feo eres! Vale, sí, esto ya es cuando entraba. Ruta, no, no, adelante, pero esto, no, un segundo. Aquí. Pasa, pasa. Pasa, que he dejado parado el Peppa Pig para que tú pudieras entrar. Igual este personaje lo puedo hacer más pequeño aún, ¿no? De lo que son los niños, ¿o qué? ¡Pasa, pasa! ¡Uy! ¿Te pareces a George de Peppa Pig? ¡Pasa, pasa! ¡Uy! ¿Te pareces a George de Peppa Pig? Pasa, pasa. Peppa Pig. Es la casa de Mickey Mouse. Ven y te divertirás. Es la casa de Mickey Mouse. Ven y te divertirás. Supongo, bueno. Cada vez que la niña le paga, si vas con prisa, tal. Y a mí que me gusta, ¿no? ¿Tú qué miras, calvo? Deja la bombona ahí. Este es un 7. Dora, 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 la mamadora. Dora, 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 la mamadora. Es que esto lo he visto en el TikTok. Vale, creo que lo voy a poner este cuando se vaya. Me mola más que cante cuando se vaya, la verdad. Cuando te pague. No sabéis la fumada que hay después para meter todos estos audios y la que tengo que echar de tiempo para configurarlo, pero bueno. Mira, te voy a cantar una canción del TikTok, es que mi papá no me deja cantarla. ¡Qué bonito eso! Esta es la otra. Yo no sé qué es Peña. Y mira, ¿tú conoces esta canción que es muy famosa? Dale, miénteme. A lo que tú quieras conmigo. Es de mi cantante favorita. Se llama Trini. Porque Trini, 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 Trini. Una niña TikToker, tío. Es lo que es. Aquí tiene el dinerito. Vale. Será Trini, ¿no? En realidad, bro. Los leluritos. Los leluritos. Los leluritos. 3, 4. Y dame bien la vuelta, que mi mamá me ha dicho que no me engañe, gordo. Joder, es que no te esperas con una niña chica. Te está cantando Peppa Pig, te diga gordo por la cara, ¿sabes? Y toma el dinerito y no te lo vayas a gastar en puta, que mi madre le dice mucho eso a mi padre, que no se vaya de puta. Este personaje me mola mucho, la verdad. Y toma el dinerito y no te lo vayas a gastar en puta. Ah, es lo mismo. Que eso es lo que le dice mi mamá a mi papá. ¿Cuál os mola más? ¿El 1 o el 2? Creo que voy a meter los dos, porque como es tan aleatorio, puede ser que salga o que no. Toma, pa' tabaco. Que eso también se lo dice mi mamá a mi papá. No, es el 8, tiene que ser. Por cierto, estamos viendo The Last of Us.
pronuncio fatal, pero mi amigo no la había visto y digo, no, dame un segundo, ya la tiene entera. Hemos visto los tres primeros, creo, así. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. Espérate, no, no. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Está aquí, ¿no? Sería. A mí me gustan más grandes, Es desde aquí, ¿no? que no me quepa en la boca. Los besos que quiera darme, que me vuelva loca. Estoy a cortar. Espérate, no, no, estoy. Para. Voy a cortar aquí esto de aquí. Loca, wow. Ah, que me vuelvan loca. Loca, los besos que quiera darme, que me vuelva loca. Loca, wow, Había cantado mejor, pero le hacía mal a propósito. yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno, je, un caballero con 21, yeah. ¿Qué pasó con el? La niña que todo hacía, ¿eh? ¿Cuál era el tramo, tío? Creo que era aquí. A mí me gusta. Sí, aquí, pues esto lo voy a hacer cuando te pague también, porque es cuando te vas a ir y lo vas a escuchar de fondo. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy, no me choca saber que sola te queda. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron vas a morir y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Yeah. Vale, pues esto también por aquí. Y la niña TikToker, listo también. Creo que están todos, creo, los principales. Bueno, principales, no, los clientes. Claro. Tendría que poner la de cliente antes que lo otro, pero bueno. Porque necesito ver cuántos clientes tengo. Aquí son unos. Vale, pillamos así. 14. Son pocos. Bueno, son pocos. En cada edificio quiero que te salgan unos 3. 3, 6, 12. A lo mejor 4 edificios, tal. Se repite. Esto puede hacer pesado. No sé. En un momento todo pensado que era un poco mejor. Me falta uno, por ejemplo. Toca tumbo, así. Toca tumbo. Vale, ya pone aquí. Voy a meterlos en clientes. Para organizarme bien. Son todos menos tú, en verdad. Sí. Y cliente. La carpeta donde está, abajo del todo. ¿Dónde está? Me falta este. Que no me va. El bola cuando compra, ¿me diría ese diálogo del bola? Que luego me falta transcribirlo, pero vale, sí, podría hacer esto aquí, esto. Y el bola no tiene nada así muy fijo, ¿no? Venga, diálogo bola. Diálogo bola. Vale. Y tengo que ir haciendo carpetas de total. Que no me acuerdo cuándo era, creo que uno era cuando abres la tienda. Cerrar tienda, creo que era. Y después, si te da algo, creo que era también. Ahora voy viendo y voy sacando las categorías, porque si no. ¿Qué pasa de tío? ¿Quiere ver lo que tengo? Vale, una es abrir tienda. Bola. Thank you.
4 será cerrar las piernas, supongo. Ping. Pam. Pum. Aquí, va a abrir tienda. Tengo marihuana de la buena, un porrico. A ver. Tengo marihuana de la buena, un porrico. Pero esto puede seguir por aquí. Aquí, para ti. Cógelo, compadre. Te lo dejo baratito. Vale. Enganchado total, ¿eh? Ahora la bola ha cambiado del que más simulador era este. Pero me la pela. Dame un segundo que voy a ir al servicio. Thank you.
veas si hace frío, la verdad. Qué frío. Tengo el pijama porque es lo más calentito. Tengo que poner esto a cargar. Vale, este que hago de ver. Tengo. ¿Qué pasa, tío? Este está bien, solo está aquí. Ese es como mi tienda, creo que era así. ¡Mira lo que tengo! Que mira, este tío solo te va a vender porro, la verdad. Bueno, habrá algo de estrés, pero... ¡Porrillo! ¿Quiere? Hay un montonazo de frases, tío. Te lo dejo baratico. Porque eres tú. Si no... ¿Otra? Vale. No sé si estáis escuchando esto. Yo creo que sí, ¿no? Pim, pum, pam, pim, pum, pim. ¿Cómo, cómo? Metiendo bro. Bro... ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Tengo... Esto está aquí. Que me mola. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás, hermano? Tengo la mercancía. Te la debo a buen precio. Ya tú sabes de lo que te hablo. Tengo hierba de la comarca. La que se fuma el ganda con el... Con el hobby ese. Y el Frodo. Está buena, ¿eh? Me cazo. Está buena, ¿eh? Ahí lo voy a dejar. Pipo, papi, pupo, pipo. Pupo, pipo. Pipo. No sé si cortar los audios con las preguntas otro. Ya viene otra vez para acá, ¿no? ¿Cómo está, tío? Tío, no, ahí tiene que ser bro. ¡Bro! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice? ¡Su hermano! Viene por la medicina. Viene por la medicina, ¿no? No sabes tú nada. Vale. Aquí tengo hierba de al lado de la Parmilla, del monte Coronado. Donde... Hierba del monte Coronado. Donde los botellones y todo eso. Aquí tengo... Recién traía de la Parmilla, tú. El Richa me la trae. Vale. Aquí está Herbola. Que tengo lo mejor. Herbola tiene lo mejor. ¿Cuántas frases hay de esto, tío? Es una barbaridad, creo. Pero bueno, no sé. Tú sabes, hermano. Herbola. Herbola es buena gente, en verdad. Te va a caer todo bien, Herbola. Escúchame. Compra ya, cabrón. ¿Lo que quiere cuando se iba? Ya sabes. Cuando quiera. ¡Aquí estoy! Sí, este era cuando... Ya cuando cierra la tienda, ¿no? Sería abrir tienda, cerrar tienda... Vale. ¡Nos vemos, compadre! Thank you.
la próxima ya sabe quién comprarle. ¡Arbola! No te lo metas todo el tirón, que te da un amarillo y te queda como los Simpsons. Te queda como los Simpsons. Esa frase es muy de correta, la verdad. ¡A trabajar, gordo! ¡No veas cómo vamos! Oh. Le cuesta hablar, ¿eh? Dos palabras más y muere. Subí bombona, delgado. No vea, viejo. Tú tienes que tener los hombros, no vea. Vale. Adiós, gordo. Directamente. A mí me faltan más de cerrar tienda, creo yo. Que ocupa dos asientos en la furgoneta. Está gordo el cabrón. Sí, te lo he pillado entero. Que se escuche de lejos. El cielo. Dúchate para la próxima, joputa. ¡Que huela cebollino! ¡Cabrón! El Miguel. Sí, el Miguel también va a estar por ahí. Jiji, juji. Sí, va a estar por ahí. Aquí te espera el bola. Para la próxima. Cuando tú quieras. Este puede estar bien para uno y el otro para otro. Ya estaría. Cuando tú quieras, herbola para ti entero, para venderte lo meón. Vale, pues tenemos también al bola ya. Básicamente son estos audios. No tienes mucho más, la verdad. Este cerrado. Vale, bola pin. Bola. Bola, comprar, no sé qué. Vale. Esto es una canción, esto es la presentación que no quiero que la escuches. Mecánico si puede ser. Dominic, el mecánico. Dominic era presentación. Presentación, me acuerdo yo. Era una presentación. Abrir tienda, cerrar tienda. Cerrar tienda y creo que poco más. Ah. No tiene furgoneta. Si no está la furgoneta y... Creo que ya. Aquí hay bastantes cosas, ¿eh? En este personaje, porque me acuerdo. Por aquí y por aquí. Es más grande, se queda más igual. Que bastante, ¿cuántos minutos son? Bueno, son 6. Hola, soy José Luis, pero me puedes llamar Dominic. Nah, este no era. Eres nuevo aquí, ¿no? Pues ya eres parte de la familia. Pues sí, sí que era. Hola, soy José Luis, pero me puedes llamar Dominic. Luego va pillando más el tono, según me acuerdo. Dominic, presentación. Hola, soy... eres nuevo aquí, ¿no? Pues ya eres... Eres nuevo aquí. Eres nuevo aquí, ¿no? Pues ya eres parte de la familia. Te voy a dejar el carro a punto. Okay. Eres nuevo aquí, ¿no? Pues ya eres parte de la familia. Esto le voy a poner en un diálogo aparte, porque me gusta la familia.
La familia. 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 Te voy a dejar el carro a punto porque la familia. Cuatro y cinco, familia. La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Eres nuevo aquí. Desde la familia. Te voy a dejar el carro a punto porque la familia es lo más importante para todos. Voy a pillar la familia de aquí y el otro de aquí. La familia. La familia. Familia. La familia. Y aquí es lo más importante para todos. Es lo más importante para todos. 5, 6, la familia. Te voy a dejar el carro a punto porque la familia esto es lo más importante para todos. Vaya mierda de pito me calzas. Un buen botanero tiene que tener un gran pito. Te voy a regalar esta mejora para que vayas por ahí dando. Te voy a regalar esta mejora para que vayas tocando el pito por todas partes y vayas expandiendo la familia. Esto sería la primera vez que abre el abrir tienda. Claro, esto es abrir tienda la primera vez. Vale. Pero tú eres gilipollas. La familia es... para. Pasa nada. Pero tú eres gilipollas. Nunca se deja un miembro atrás de la familia. ¡Tráeme la mierda de la furgoneta! Vale, esto es si interactúas con él sin la furgoneta. No hay furgoneta. No hay furgoneta. Vale. ¿Tú crees que Harry Potter haría algo sin su varita? ¡Tráeme la puta furgoneta! Obi-Wan jamás perdería... Obi-Wan jamás perdería su furgoneta. Obi-Wan jamás perdería su sable darse. Tráeme la maldita furgoneta. Obi-Wan jamás perdería su láser. Tráeme la puta furgoneta. Obi-Wan jamás perdería su sable láser. Tráeme la puta furgoneta. ¿Qué sería de Marty McFly sin su furgoneta? Tráeme el puto de Gloria. Tráeme el puto DeLorean. Mierda, así no era. ¿Qué sería de Marty McFly sin su furgoneta? Tráeme el puto DeLorean. Mierda, así no era. ¿Qué sería de Marty McFly sin su DeLorean? ¡Tráeme la puta furgoneta! Esto mal actuado, ¿eh? ¿Qué sería de Marty McFly si estuve leyéndolo? Perdón. ¿Me traes trabajo? Joder, hoy he trabajado menos que mi colega Javi. ¿Me traes trabajo? Joder, hoy he trabajado menos que mi colega Javi. Javi, mi hermano, y dice siempre que trabaja muy poco. Hijo puta. Voy a abrir tienda. ¿Más trabajo? Joder, parezco un campesino del Warcraft. No sé si lo decía. Qué alegría volver a... Es que es súper forzado, tío. Qué alegría volver a ver a alguien de la familia en mi taller. Tengo más trabajo que Batman en la palmilla. Tengo más trabajo que Batman en la palmilla. Pero es que hay muchas cosas que no me acuerdo, tío, de lo que grabamos. Como dijo Iron Man, yo soy tu mecánico.
como dijo Iron Man, yo soy tu mecánico. Joder, pierde más aceite que Optimus Prime en una sauna. Por la cara. La mejor. Un momento, para. Te puedo poner una palanca de cambios más grande que la de Optimus Prime. Como dijo el Capitán América. El Capitán América en Vengadores. Butaneros, reuníos. Claro. Como dijo el Capitán América en Endgame. Butaneros, reuníos. Esta es lo bueno. ¿Te imaginas? Capitán América, butaneros reunidos. Empiezan a salir butaneros. Como me dijo una vez Optimus Prime, tócame la trócola. Tócame la trócola. Como una vez dijo Batman, eso va a ser la batbujía. Como una vez dijo Batman, eso va a ser la batbujía. Como le dijo Batman a Robin, tráeme el puto Batmóvil, maricón. La cara. Como le dijo Batman a Robin, tráeme el puto Batmóvil, maricón. Batman a Robin, ¿sabes? Sí o no, votaciones, ¿qué pensáis? Esto tiene que ir dentro. Como le dijo Batman a Robin, tráeme el puto Batmóvil, maricón. Me voy a meter dentro, me hace gracia. No me esperaba, tío. Que ya te imaginas a puto Batman, ¿sabes? Diciéndolo eso al otro. Me gusta. Como le dijo Batman a Robin una vez, tráeme el Batmóvil, muerde almohadas. Level up. El otro me mola más. Ah, estos son botones. Estos son un sonido que se puso a hacer por si... Vale, comprar algo. Qué bueno. Primero el dinero. No sé si esto lo meteré porque es cosa que lo puedo. La bolsa o la vida. Que en verdad creo que sí. Sí. Creo que puedo. Para ver, ya ahora te. Oh yeah, mamá. Para ver, que me. ¡Bum! ¡Para toda la reggaetona! ¡Qué guapo! ¡Bum! Lo vamos a meter. ¡Qué guapo! Esto es de un amigo suyo que dice eso. ¡Qué guapo! Está guapo, que está guapo. Porque tiene que tirar. Aprende algo, dinero. Dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. No, este no va. Dinero. Aunque es todo. Aprende algo, dinero. Esto es forzado, pero sí. Está bien. De esto. No te hago factura. Vale, esto es cuando se va. De. Creo, vale. Es cerrar tienda. Aquí solo aceptamos cash. Aunque esta encaja más con la otra. La compro de mejor. Solo cash, que luego se entera.
Aquí solo cash, que luego se entera Hacienda. Parece bien, hay bastante de interacción. ¡Chiclin! Como dijo el Dandy, hoy toca Samaritanas del Amor. Esto sí es cerrar la tienda. Como dijo Bruce Wayne, adiós. Adiós. Como dijo Buzz Lightyear en Toy Story, hasta el infinito y más allá. Esto es demasiado grave. Como dijo Buzz Lightyear en La Familia, hasta el infinito y más allá. ¡En La Familia! Como en Fast and Furious 7, I see you again. Oh. Tío, ¿qué será? I see you again. Ven toda, tío, esta canción la hice yo. Nada, voy a quitar esto que vaya. Again. I see you again. No, está mal. I see you again, pues. You again. Esto es un retraso así, ¿eh? A ver, por aquí. Me he emocionado. Venga, hasta aquí. Vale. Como dijo. ¿Cómo era? Como en Fast and Furious. Como en Fast and Furious 7, así yo aquí. Hay muy poco de despedida por ahora. Espero que haya más. Como dijo Terminator. Sayonara, baby. Y recuerda comprar siempre en comercios locales. Recuerda comprar siempre en comercios locales. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que pasa es que los tonos bajos no lo pilla la línea de tiempo esta, ¿sabes? De frecuencia. Hay algunos que están y yo los quito. Como dijo Darth Vader, yo soy tu mecánico. Yo soy tu mecánico. Esto lo voy a poner en Gabriel Tienda. Como dijo Dumbledore, quien madruga, buena sombra le cobija. Por la carísima, tío. Pero me gusta. Como dijo Willy Red, ¿sigo? aquí en cuando compras una mejora, la verdad. Como dijo Greff, hoy toca castañitas calentitas, siempre gana. Aquí, aquí. Como dijo Greff, hoy toca castañitas calentitas. Eso es encerrar tienda. Vale, bueno, está bien, 8 diálogos distintos. Dame, así me sirve. Por atrás está Dominic. Aquí, Dominic, el mecánico. Dependiente, vale. Los dependientes creo que me sirven, pero no me acuerdo cómo era.
No, sí, dependiente de Repsol. En varias pendientes. De Rep. Que aquí no me acuerdo muy bien cómo era. Creo que era abrir tienda y cerrar tienda, creo. O no, solo abrir. No me acuerdo. Ahora lo veremos, a ver. Ey, tío, ¿qué te pongo? Sí. Abrir tienda solo. Pipi. No sé si hice despedida también. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No sé si cambiamos aquí. A ver, dime, ¿en qué te puedo ayudar, joder? ¿Te imaginas? Porque el joder, ¿sabes? La ¿En qué te...? Joder, Paco, tío, ¿qué quieres? Tú sabes ya lo que se maneja por aquí, tío. Tenemos la cerveza, el tabaco. La cerveza y el tabaco y la cerveza. Es que solo hay cerveza y tabaco. Cerveza, el tabaco. El tabaco, la cerveza, joder, si ya lo sabes. Vale, ya me acuerdo, es que este personaje es negro. Por eso lo metí ese tono, creo. ¿Qué pasa, bro? No sé qué. Y así, quiero recordar. Paco, tío, ¿qué quieres? Porque todo el mundo sabe tu nombre, ¿eh? Hasta un tío que trabaja en una gasolinera, tío. Ya resuelto. Ah, vale. Joder, Paco, tío, ¿qué quieres? ¿Un cigarrillo suelto? Es verdad que si le meto voz a estos personajes, a los otros que están en los kioscos, debería también poner. Vamos a ver, Paco, tío. El otro día viniste a por un paquete y ahora por otro. Vamos a ver, Paco, tío. Ya sabes que solamente tenemos tabaco y cerveza. No tenemos putísimos donuts, joder. Vale, podría estar bien. Podría. Que a todo esto, ¿no? Sí. Deberían de verse los textos. Joder, Paco, tío, entre el tabaco y la cerveza, eso nunca... Me parece porque iba a decir... Joder, Paco, tío, entre el tabaco y la cerveza nunca podrás bajar de peso, ¿eh? Aquí le meto directamente esto. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo estamos? Oh, Dios. Oh, el de la gasolinera, yo le metí esto o no. Ah, sí, creo que sí. Creo. No, creo que tengo que hacerlo con. Vale, ya. ¿Qué pasa? Que me faltan otros diálogos, tío, para más gente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Paco! ¡Ey, Paco! ¡Ey, Paco! ¡Ey, qué tal? ¿Cuánto tiempo? Paco, joder, Paco, tío, ¿qué quieres? Nos vemos en la próxima. Vale, voy a cerrar tienda igual. Tenda no tienda. Adiós, tío. Nos vemos. Nos vemos.
¡Hasta luego! Este es demasiado forzado. Ah, uy. ¡Adiós, Paco! Este no le pilla mucho el tono, pero no importa. Sí, hasta luego, tío. Sí, hasta luego, tío. Dominique. Abajo, ¿no? Vale. Me doy con Miguel y es que Miguel es una fumada, tío, que me va a doler la cabeza. Miguel. Ah, es Miguel de historias y Miguel y normal, que es... Miguel y normal, que era... Una pequeña presentación tenía, no me acuerdo. Vamos a darle con Miguel. Y ahora en función a lo que haya, pues lo voy cambiando. Te voy a dar hoy lo que traigo siempre, el antídoto de la tristeza. Ah, porque este te vende cerveza. Esto se tiene que abrir tienda, igual, sí. Miguel, abrir tienda. Lo que viene siendo que te voy a vender hoy es un poquito de agua de la buena. Este tío solo te vende cervezas, el otro solo te vende porros y no sé qué más. Esto no quita la fe, pero está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cómprame una. Si quieres una litrona, en vez de al chino, a mi puerta te asoma. Deli. Me da el chino mi puerta de azoma. De litrona a litrona te vendo pastillas de goma. ¿Tú qué vas a querer? Que yo siempre traigo lo mismo. Agua podrida. ¿Tú sabes que la cerveza en verdad antiguamente era porque el agua traía muchos bichos y la podrían para luego venderla y sacar dinero? Porque si los bichos, el agua está podrida, no la quieren. Porque si beben ese agua podrida, está mala. Entonces los bichos se iban del agua y por eso se la bebían, que era la cerveza. Esto es el cerrar, que te pegue una chapa, que tú te vayas y sigas escuchándolo, ¿sabes? Cerrar tienda. Traigo el agua de la Boquerona City esta, de nuestra ciudad. Esto viene a tu bolsillo, pero vaya, como a culo en dedo. Boquerona City, es Boquerón City. Pero no pasa nada. Esto viene a tu bolsillo como culo en dedo, dice. Esto viene a tu bolsillo, pero vaya, como a culo en dedo. Tú sabes que... Esto de un culo. Tú sabes que yo un día cuando compraba agua, dejé de comprar agua y empecé a vender litrona porque es lo bueno de verdad. Cómprame una. Vale, esto es abrir tienda también. ¿Tú quieres que te traiga una litrona? Yo traigo miles. Tú me puedes comprar todas las que tú quieras. Cómprame una litrona.
¿Cuánto traes? ¿Cuánto dinero traes? Vamos a negociar, que te voy a vender una litrona. ¿Cuánto dinero traes? Aquí, ¿no? ¿Cuánto traes? ¿Tiene dinero hoy? Cómprame una. No, ahora me voy a ir a comprarme yo un buen pollo. Esto es cerradísima, creo. Y eso es una historia que este tío vaya hablando por ahí solo, ¿sabes? Y ya está, con esto hecho los días, yo ya en el carro ya no me he terminado yo. Tío, la transcripción de todo esto. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en hacerlo, tío? Lo he puesto mal, ¿no? Tal. Ahora lo he copiado mal. ¿Cómo traduces esto? Y ya está, con esto hecho los días, yo ya en el carro ya no me he terminado yo el día ya de trabajar aquí. Si tú supieras lo que voy a hacer yo con tu dinero, me daría el doble. Tú sabes que el escándalo está aquí cerquita, ¿no? Y me has dado una buena cantidad generosa de dinero. Tengo que abrir el de este, tío. Bueno, abrir no, parece un cartel, sí, de All the Scandal. Mira, para comprarme esto, ni me mire. Vaya mierda lo que me has comprado hoy. El otro día me compraste más, yo no te digo nada, ¿eh? Pero como empiezo a comprar menos, empiezan a subir los precios, porque los precios van subiendo conforme suben los precios. Tú sabes que los precios de la cerveza son variables, porque esto se llama la cuota de variabilidad de la cerveza, que la variablo conforme me sale a mí de los huevos. Pues mañana son más caras, por tonto. ¿Tú qué pasa? ¿Que no? Vale. Estaría guapo que al día siguiente fuese más caro si salta este diálogo. Podría hacerlo, sí, pero no tengo tanto tiempo. ¿Tú qué pasa? ¿Que no tienes ganas de beber o qué pasa? La cerveza no quita la sed, pero te la va a quitar. Vale, tal, tuki, tuki. Es que este en verdad no me encaja. La cerveza no quita la sed, pero te la va a quitar. ¿No me compra o qué? No compra, no, sí, compra, tío. Muchas gracias. Esto sería, claro, la interacción de esto de lo otro, porque lo voy a tener que meterme en el botón de esto, de no sé qué, que el diálogo. Lo voy a guardar ya que estamos, pero no me va a servir. Compra. ¿Cómo lo llamo aquí? En el bola. En el Dominic. Compra mejor. Muchas gracias, guapetón. Bueno, aquí puede ser cuando cierre, en verdad. Si me sigue comprando así, te sigo viendo esa carita. Y ahora ya que me has comprado, tú no tendrás un cigarro, ¿no? Esta la quiero poner al final, es verdad, era por esto, tienda, tal. ¿No tendrás tú un poco de alegría de la huerta? La lechuga del diablo. Lo que viene siendo el chocolate del bueno. Lo que no es Mirka, pero viene del país que está al sur del nuestro. Y eso está que vaya para morirse. Vale, esto es por lo otro que claro va a hacer cuando cierre también la tienda.
¿Tú no tendrás una cosa que es una planta? Es que una planta de esta que no encuentro. Se planta en los montes Atlas, justo debajo nuestra. Que es así como marrón, que huele muy bien y eso. No tendrá tu medio cigarro, ¿no? Esto te voy a poner a abrir. Me hace más gracia que salga aquí este comentario. Escúchame, dame un cigarro medio apagado. Esto cuando te vayas no encaja más también. ¿Tú no tendrás por ahí un canutillo blanco con el final marrón que se fuman y se prenden, lo que viene siendo un cigarro? ¿Por qué le decía que le pidiese cigarro? ¿Verdad? Porque te iba a dar cosas, pero no lo recuerdo. ¿Me va un cigarro? ¿Qué mierda te pasa? ¡Dame un cigarro, coño! ¡Dame un cigarro, coño! Oye, y si tú ves que vas pasando por ahí, por un contenedor de basura y te encuentras una guitarra de repente, a lo mejor me puede llegar a interesar y hacemos negocio litrona guitarra. No, sí, pero tengo que apuntarlo como guitarra. Porque puede ser que sí, puede ser que no. Que me pueda dar problemas. Hombre, si tú me das una guitarra, la verdad es que me hace un rey, ¿eh? Pero un rey de estos de los que cantan, porque si me da una guitarra para no tocarla y no cantar, como si me da un cigarro para fumármelo. No lo fumo. Vale, pues este en principio bien. Esto era pedir, Miguel. Pero me falta Miguel Historias. No voy a tirar para no ya las historias. Meteré la de los otros juegos. No sé, la verdad, si meteré la de los otros juegos. ¿A dónde está? Estoy en Galicia, en casa de un amigo. ¿Tú te puedes creer que yo un día, os podéis creer vosotros, que yo un día que iba tranquilamente andando por la calle, me atropelló un coche que llevaba una lavadora en el maletero y me metí dentro de la lavadora? Es que es increíble, y luego no me quiso ni pagar seguro. Joder. Coño, eso porque no me has dado un cigarro antes. Esta es lavadora, ¿no? Sí. Lavadora. Una historia de lavadora, tal. A ver. Vosotros sabéis de que yo tengo el cuerpo como todo el mundo. Y además hago el amor como todo el mundo. Todo el mundo que sepa que si tenemos que hacer el amor, lo hacemos como todo el mundo. Porque si yo hacerlo como todo el mundo, vosotros lo hacéis con todo el mundo. Porque si yo soy todo el mundo entero soy yo. Y eso ya nos metemos en temas astrológicos y astrales. Donde no voy a entrar mucho porque entonces ya me tiráis una piedra. Es un sabio, tío, Miguel, la verdad. Incomprendido. ¿Esto cómo era? El amor. No sé cuántos minutos hay, tío, de diálogos. ¿Te puedes creer que el otro día me pedí una pizza del que va? Y me viene uno y me dice, ¿tú qué te has pedido una pizza, ave? Pues yo cogí y le dije, pues me cago en tu puta madre, ave. Ave. Vosotros sabéis que es que yo soy una persona muy mágica.
la verdad. Yo estuve presente en la caída del Imperio Rumano. Eso fue una época que se quedaron sin cobre para robar, ya habían a Farora y ciudades, y entonces tuvieron la sublevación cantoniana de las alforjas Requetecunsen. Son palabras rumanas que yo aprendí en mi época rumaniense. Es que los rumanos son como personas de otra época, son como personas que son como alienígenas diferentes. Y qué fumadón, pero claro, es el personaje este. Rumanos. Y esto es nuevo de Coe. Y de tú ir tranquilamente para ponerle boquerón y encontrarte una casa de esta que antes era un bazar alimentación. Shanghuan Xin Xin. Que la han hecho ahora una casa y tiene 7 habitaciones, 450 metros cuadrados, dos casas. Porque son dos casas, porque al final tiene dos cocinas y dos salones. Y tiene dos cocinas y dos salones. Y muchas habitaciones son dos casas. Porque tiene 3 cuartos de baño, 2 plantas. Y además, posibilidad para reformación para un chino nuevo. Es increíble. Además, están haciendo de todo, caza por deza por todos lados. El otro día yo fui a Armader Juani, porque digo, bueno, me estoy quedando sin dinero, voy a Armader Juani a ver si me da un vasillo de una cerveza, un culo o lo que pille. Y al final viven unos rumanos ahí metidos, están. Pero viven en plan que no es que le hayan dado una patada, sino que viven de que le han hecho una caza allí porque están haciendo caza como locales. Y tenían 2 cocinas. Y un cuarto de baño con cosas de rumano. Como cepillos de dientes con cerdas de cobre. Pero no que el cepillo tuviese cerdas de cobre, sino cerdas de cobre. El animal cerdo, lo que viene siendo el espécimen cerdo. Lo que viene siendo un cerdo que hace pues, pero de cobre. Qué chapa. A ver, este diálogo lo ejecutará a lo mejor andando por la calle. En locales. Se puede entrar en ningún lado en el centro. Me cago en la puta, todo está lleno de guiri y de gente con dinero. Qué peste huele el dinero, pero qué bueno está el dinero. El dinero, que yo quiero dinero, pero no tengo un duro. Y yo, de puta esto. Es seguro que son niños de señores mayores, que ya han metido un pelotazo en su vida y tienen ya la vida hecha y le compran los coches a los niños, le compran las motos a los niños, le compran las cosas a los niños y luego van ahí llenos de dinero, hasta arriba de dinero. Y no puede entrar en ningún lado, porque claro, cuando un negocio, una persona negocianta, que se le suele decir aquí en Boquerón City, negocianta, que no es que sean que negocie, sino que tiene un negocio, una persona negocianta, que se compre un pozo amarillo, pues entonces si el pozo amarillo te cuesta 1,50€, cuando te venga un guiri y te dé 2€ y te diga quédate con el cambio, pues tú el pozo va a coger y lo va a poner a 5,50€ para no quedarte con el cambio y quedarte con el cambio de los 10€ de los 5,50€ que te tiene que pagar. Porque si no tenemos sublevaciones de estas de que sube el dinero y baja, porque el dinero sube y baja. A mí no. Yo nunca he tenido un duro. A ver si me sube, coño. Vicky Chapón, tío, pero es lo guay este personaje. ¿Esto qué es? El centro de Onigiri, ¿no? ¡Señora! ¡Señora, cómprese un gorro que nos cae fumigación! La fumigación de los aviones. Señora, sabe usted una cosa, se lo voy a decir muy importante porque esto es un secreto de gobierno. No, están fumigando los aviones. Vienen los aviones y un viaje astral que va desde Noruega. Fumigación de aviones, ¿no? Fumigación de aviones. Todo. Señora, usted se puede creer. Bueno, señora y usted, el marido. De que ahora van al coe y le van a decir a los niños que no se meneen las pichas en su casa. No que no se la meneen, sino que van a coer y le van a cerrar las páginas esto para menearse las pichas. Ciérrala. Pero a mí no, señor. A mí no, por Dios.
Vale, no me acuerdo ni del diálogo que grabamos. ¿Usted de qué color tiene su tejado? Yo le recomiendo que lo ponga azul cian. Porque claro, teniendo en cuenta de que la estrella número 15 del astral 14 está produciendo unas estelas rayíficas en cuestión de segundos, las cuales acineran sus tejados. Su tejado. Lo incineran y lo hacen cenizas. ¡Ponga el techo azul, coño! Se me escucha a mí, pero bueno. No pasa nada. Techos. Este es el rayo láser, no sé qué, ¿sabes? Aquí se acabamos para. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. Es de los viajes en barco. Porque tenéis en cuenta de que nosotros vivimos en una. En una tarta planífera. Lo que viene siendo de que el mundo es vulgarmente plano. Cuando se llega al final del mundo, hay como una telilla, como lo que viene siendo el himen, como el himen del mundo, el cual al perforarla hace como y te teletransportas al otro himen del mundo. Y así se pueden producir las vueltas mundiales, que claro, es un caso empírico del caso tartas. Yo lo llamo caso tartas, porque es como una tarta. Y la natilla del final es el himen teletransportativo que ha generado. Vale. Joder, qué fumada, tío. Caso tartas. Sabiendo de que yo he viajado mucho. Yo una vez estuve en Australia y vi perfectamente cómo un hombre se deformaba y empezaba su transformación transgínica en un canguro peleador. Canguro peleador a sus anchas. Es decir, justo fue transformarse en un canguro peleador, recoger dos guantes de boxeo de su bolso de canguro y liarse de puñetazos con dos señoras mayores. Por cierto, el canguro perdió. Los bastones de la señora eran de metal. El canguro perdió. Canguro peleador. Yo una vez, de chico, yo era pequeño. ¿Este qué era? Yo tuve un problema. La lengua de fuego. Que yo, como yo no me lavaba los dientes de pequeño, entonces mi lengua producía unos gérmenes antihorarios. Porque giraban al sentido contrario de la aguja del reloj, porque las agujas del reloj giran de derecha a izquierda, o depende cómo mire el reloj, porque hay muchos tipos de relojes. Bueno, el caso, que me voy por la rama de lo que iba yo a explicar. Yo una vez le di un lengüetazo a un niño en el brazo, bueno, le di más bien un bocado flojito, y ese niño vino al día siguiente con una erupción volcánica en el brazo. Una erupción volcánica de una semejante deslumbramiento. Solo eso, de que el mes siguiente yo tenía el viaje de fin de curso y me caí de boca y hice una erupción en una de las islas españolas. No voy a decir el nombre porque se me puedan acusar de muchas cosas, pero la lengua de fuego actúa mucho y muy contundentemente. La lengua de fuego actúa. Esto es lengua de fuego, pero no sé si es uno, la verdad. Voy a poner uno por si acaso. ¿Tú te puedes creer que iba a llevar yo a mi madre un día al médico y le cancelaron la cita porque tenía que... El médico me dijo que iba a ir uno con una cabeza que no vea y de lo que le pesaba la cabeza se le hizo una hernia disca. Me cago en su puta madre. Médico 1. Creo que le metimos un 2 esto de aquí, ¿no? ¿Te puedes creer que yo tenía una hernia en la espalda? Esto. Y colaron a... Yo pedí cita porque me dolía. Y colaron a un famoso antes que yo. Esto increíble ya. Encima el otro se hizo la hernia porque tenía una cabeza que se le caía para los lados. Vaya, es que eso era una hernia de cabezón, pero de libro. ¡Mi madre se ha muerto! De libro,
Es que claro, esto venía después del otro diálogo. Hernia, ¿dónde está? Médico 1, médico 2. A mí me dieron el otro día de que iba antisimiliar. O una palabra de esta rara que hay hoy en día, una antimstia. Yo iba a pasar por el centro y no verá que el cipote que tenían allí montado, que si perro a la calle, que si perro hijo puta, que si no sé qué, allí lagrimaces de humo por todos lados. Yo cogí, me puse en mi esquina de siempre y monté un puesto de litrona y a tomar por culo. Me hice de oro. Una noche infalible. ¡Hasta arriba de dinero! A mí me dieron. Está bien, está bien. Se quejó porque pensó que había cortado el audio, pero había entrado. Esto es Perro Sánchez, ¿no? Manifestación. Manifestación, creo que he puesto. Vale, pues de las historias de Migueli también están ya. Migueli, historias, están. Vale, Migueli creo que no hay más nada porque es tienda tal, habla por ahí tal. Si le meto canciones, meteré canciones del otro game. Si tuviese guitarra, a modo de easter egg. Que no sé si lo haré, porque tendría que meterlo en sitio y que cantase con la misma programación que la que tenía yo, porque detectase esto y el radio de la navegación tiene que ser más alta para que lo pille y vaya para allá. Vale, el problema de los NPC es eso, tío. Que al no tener el NAP tan grande, eso tengo que mirarlo. Por eso no puedo hacer que anden, al menos por ahora. Pelusa, esto son llamadas. Potito calle, claro, son los de esto. En camión y tutorial. Eso es tocatumbo. Tocatumbo hace. Vamos a pillar tocatumbo. Vale, y no me acuerdo aquí muy bien lo que era. Comienza a trabajar. Comienza trabajo, termina trabajo. ¿Qué más? No me acuerdo cuál era los diálogos. Toca tumbo, la verdad. Toca tumbo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Se ha guardado esto? Con lámpara así. 12 minutos, ¿no? Sí. Hola, amigo. ¿Cómo llamas tú? Yo toca tumbo. Mira aquí. Hola, amigo mío. Yo toca tumbo. Hola, amigo mío. Esta es la presentación de toca tumbo. Presentación de tocatumbo, vale, tocatumbo, presentación. Yo tocatumbo, ¿cómo tú? Hola. Yo tocatumbo, ¿cómo? Y este diálogo en verdad tiene que ir muy lento, ¿sabes? Así que voy a tener que meterle aquí varias cosas. ¿Cómo tú llamas? ¿Cómo llamas tú? Yo querer conocer. ¿Cómo llamas tú? Yo. Vale, ¿cómo llamas tú? Aquí en la presentación tendría que poner pues, el Rafael. ¿Sabes? Rafael, no, perdón, Paco. Madre mía, la voz. Yo querer conocer tú porque tú, amigo mío, para trabajo. Para trabajo, sí, para trabajo. Mi sueño es trabajo, querer dinero e irme a África a ser una dandy de África. El amo Dimitri ha dicho a mí que tu jefe. Este personaje es mejor, tío. Este te va a acompañar después en todo el juego. Básicamente. El amo y tu jefe, o sea, yo hago caso a tu todo. Vale, está bien la frase, suficientemente larga.
tú manda. ¡Toca tumbo! ¡Coja bombona! Tú manda. ¡Toca tumbo! ¡Coge bombona! ¡Toca tumbo así! ¡Toca tumbo! ¡Coja bombona! ¡Yo co. Yo cojo bombones de espalda. ¡Toca chumbo! ¡Toca chumbo! ¿Cuántos días te quedan para terminar el juego? En teoría, 2 meses. Teoría, estamos a. Vamos a entrar en abril, ¿no? Abril, mayo. Y. Sí, principio de junio quiero. O sea que este mes ya es como terminar de ensamblar todo, ¿eh? En teoría. Pero tengo demasiadas cosas que hacer. ¡Toca chumbo! ¡Pega ese hombre! ¡Yo mato a ese hombre así! Estoy con el tema audio. Tengo que cortar todo, almacenarlo, transcribirlo, no sé qué, muchas cosas. ¡La doy paliza! ¡La doy paliza! ¡Pega ese! ¡Toca chumbo! ¡Pega ese hombre! ¡Yo mato ese hombre así! ¡La doy paliza! ¿Cuánto costará? Pues no lo sé, la verdad. Creo que sobre como el supermarket, creo. Bueno, está claro. Además, tengo que mirar primero la optimización. Yo a tu orden y disposición. ¿Yo? Me llamo Toca Chumbo. Me llamo Tocatumbo. Me llamo Tocatumbo. Vale. A marcha, mi jefe. Esto cuando le ordenas que trabaje, que haga algo. Dice, a marcha, jefe. Y comienza a trabajar. Vale. Entre 13 y 15, man, por ahí, sí. Por ahí. Acuya. Acuya. Aquí no. Pipo, papi. Acuya. Rápido, acuyo. A su orden. Por su poste. Sí. Ese no me ha molado. Vale. Vale. Voy ya. Voy ya. Tocatumbo hace. Tocatumbo hace. Tocatumbo hace. Tu manja y Tocatumbo hace. Rápido. Rápido. Muy poco para lo mucho que te tiras haciéndolo. Pues bueno. No me queda otra. Tocatumbo hace ya. Tú elige a Tocatumbo para hacer eso, honor mío, Tocatumbo hace. A ver si mi objetivo ahora es sacarlo en consola, tío. Nada más que publique este juego, voy a centrarme en sacar en consola los juegos que tengo. La verdad, tengo que meterle ya caña ahí. Ya está, jefe. Ya está, jefe. Eso es como termina tarea en realidad. Que claro, esto tengo que ver cómo lo ejecuto. Comienza trabajo, termina trabajo. Ya he hecho. Ya he hecho. Vale. Podría ser en el comienzo de cada lista, sí, pero no quiero que sea ahí. Ya termina.
perfecto. Perfecto sería si te lo ordena. Más que si comienza a trabajar. Pues el supermarket lo está petando, tío. El nivel de el de Simulator, no el otro. Su Paolo. O sea, el de seguridad. Su Paolo que ha mandado ya está hecho. Su Paolo que me ha mandado ya está hecho. Así era. Pero bueno, a mí me conviene que juegos parecidos a mí. Bien, jefe. Se hagan virales. Bien, jefe. Bien, jefe, esto va a ser un control. ¿Algo más? Vale, cuando termina el trabajo, este sí que es algo más. ¿Tú más y a mí algo más? ¿Terminado? Terminado. ¡Se ha acabado! Se ha acabado. Tío, no ve si tiene diálogo este personaje, tío. Una barbaridad. ¡Ya está! ¡Toca tú, un bot terminó! ¡Toca tú, un bot terminó! ¡Toca tú, un bot hizo! Hecho, Tocatumbo ha hecho. Tocatumbo ha hecho. Porque ya lo hizo, jefe. Tiene pinta de ser de Valverde, que es Valverde. Un barrio de donde. Este es el 2. Tocatumbo en pasado a ser. Oh, qué bien me lo paso contigo, jefe. Gracias por un buen trabajo que ha mandado a mí. Vale. Esto para cuando vaya a montar. Jefe, cambia cadena de radio. A mí no gusta esta. Esto para cuando vaya en la radio. En teoría. Bueno, sí, la furgoneta, ¿no? Un camión. Jefe, pon radio más fuerte, no escucho nada. Lo que pasa es que igual debería de hacer que se puedan cancelar los diálogos de Tocatumbo para que no sea pesado, ¿sabes? Lo típico, lo que pasa es que lo haré con más latencia. O lo que sea, para que no sea muy pesado. Jefe. Buena canción esta, jefe, me gusta a mí. Aquí creo que le contaba historias y de todo, me suena. Jefe, jefe, mira cómo está esa, jefe. ¡Buah! ¡Te meto al tubo! Jefe, yo te conté alguna vez algo de mí. Yo en África era una rey, pero me han echado la guerrilla. Me han echado la guerrilla. Una ciudad donde todos los habitantes son como los del audio, vale. Pero está en español. Te meto al tubo. Jefe, ¿quieres que te cuente algo más de mío? Tú sabes que es verdad lo que dicen de negro tiene picha grande, ¿no? A mí mide 76 metros. Espero que la gente que lo juegue llegue hasta Tocatumbo. Tocatumbo creo que saldrá en el día 3, creo. Jefe, el otro día quedé con un muchacha y quería preguntarle a usted por si me puede aconsejar. ¿Tú crees que es buena idea de que yo le pegue con la picha en cara? No sé, tú sabrás.
Jefe, estoy enfadado últimamente. El otro día entré en un supermercado y un calvo de mierda que dice que llama Rafael me registró y me dijo que se había robado. ¿Qué pasa? Aquí en España todo racista. ¿Eh? Todo el mundo racista. Yo negro tengo que robar, ¿no? Pues no. Yo trabajo humilde con mi querido jefe Paco y con el amo que está en su casa. Tienes que actualizar el PC, dice. Ah, lo del PC del canal, ¿qué es lo del PC del canal? Ay, ah, lo de abajo. Qué gana tengo de ir a África a ver a mi mamá. ¿Cómo estará esa mujer? Yo la quiero mucho. Ay. Vale, sí, este está bien también. Ay. Y caras, tengo que ir a África para gastar todo el dinero que tengo en putas africanas que son... Oh. Tú sabes cómo tiene un chocho en la negra. Tú sabes cómo es el chocho de la negra. El chocho de la negra es grande, es rosa. Eso mete tú y es como una camita. Como oh, una camita. Como el chucho de negra. Madre mía, qué diálogo. ¿Para adentro o no? ¿Qué pensáis? ¿Lo meto o no lo meto? Esto no obviamente. Jefe, no pare ahora porque como pare ese me ha mirado mal y creo que era racista. Me voy a bajar de coche y le voy a meter una paliza. Claro, estoy en furgoneta. Ah, sí, pero sí. Puede haber diálogo que haga afuera. Estoy hablando de África, ve. Ay, jefe, ¿alguna vez le conté algo de mi familia de África? Tengo unos hermanos que son muy buenos. Tengo a Zacarías, Antoñito, Manolo, Okumbo, Ogagambo, Mutsbu, Bixba, Badabumba, Biribimbi, Baxbor, Pucutín. También es... ¡Ah, claro! Se me había olvidado. Y la pequeña... Por la cara. Y la pequeña... Si hay diálogos, tío. Ah, te cuento, jefe, mucho. Una curiosidad mío. Tengo 17 hermanos. En verdad, este diálogo... Mi padre follaba como animal. Parecía... En tribu le decían el león de huevo solo que taladraba gatos. Eso allí. Hay algunos que son en furgo y otros que no. Entonces tengo que hacer. En furgoneta no. Son gran historias, ¿no? Diría yo que es. ¿Ponme a algún lado o qué? ¿Ponme a algún lado? ¿Qué? ¿Puedes entrar si quieres, no se ve. No se ve. Te puedes sentar en el sofá y no se te ve. Que nos tapamos mal, que por eso pasamos frío. Ya. Me lo explicó Nini. Se le tiene que echar primero la manta y luego el edredón. Y yo lo he hecho hoy y no pasa nada de frío, ¿eh? ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo pintinaste de guitarra de nuevo o qué? A las dos. Ah, está bien. Y a las 3:30. Es que tú ahora mismo fuiste, viste ruido, porque yo a las 3:30. De repente me meaba encima, pero me meaba encima de que me meaba en la cama y tuve que echar a correr al cuarto baño y no me la quería. Pero corriendo, sí. Que me meaba encima. Yo recuerdo, llegaste, pero no me acuerdo además, me quedé frito. La verdad. Nosotros quedamos viendo la serie y se quedó dormido el Renzo y ya nos fuimos a dormir. El Renzo sería jugando y ¿sí? Claro. Bueno, pero vamos a hacer algo, plan vaya con algo. Vale. ¿Te apetece después grabar cosas? ¿No hace fuerte? Sí. Ojalá. ¿A qué hora hay que ir con él? No sé, pero ahora vamos a ir al centro comercial ese, que es el segundo más grande de España. ¿Pero ahora? Por menos, sí. Porque esta hora para dos o tres. Vale. Pues si quieres. Vale, ya tiene que limpiar, creo que lo voy a llamar casi. Ya si quieres, lo grabamos ahora, sí, porque no dé tiempo. Si no, no nos va a dar tiempo. Luego mejor. Pero a la tarde, claro. Venimos aquí. Claro. Ah, pues entonces ya está. Estoy cortando los audios, toca tumbo. Y. Aprovecho.
media. En coche. A mí, por ejemplo, me gustan más los bolos. Yo soy más de bolos. Nunca jugué, bueno, jugué al... No, no jugué al minigolf, nunca. De la pela. Al parecer, el centro de la Coruña no es lo mismo, porque lo que yo estuve viendo allí es un poco diferente, ¿verdad? ¿Dónde estuvimos? No es el centro, pero bueno, de todas maneras, verlo poco porque estaba yo blanco. Ya. Y. Esta mañana vamos a las catedrales. Es verdad. Sí, verdad. Toca tu bumbo así. ¿Quieres escuchar la de ti? ¿Quieres escuchar esto mientras lo...? Sí, sí. Para que vaya a hacer... Si no, vamos pronto. Dale. Toca tu bombo, hace. Dale. Ah, te cuento, jefe, una curiosidad mío. Tengo 17 hermanos. Mi padre follaba como animal. Parecía... El tribu le dijo... Eso allí es normal, ¿no? Es tener unos pocos hermanos. Mi vecino tiene, son 32 hermanos. Y mi prima ha tenido, con 26 años, 45 niños. Todos de ellos negros y con picha grande. Un orgullo para familia mía. Hola, esto creo que voy a meter en historias, tío. Pero te voy a cambiar el name. Sí, voy a cambiar el name y esto también va a ser con otro nombre. Historia. Hola. ¿Tú quieres que te diga una curiosidad? Jefe, ¿tú quieres que te diga una curiosidad de África? No. ¿Tú sabías que en África lo más común del mundo es que la gente sea negra? Es curioso, ¿eh? Sí, pero sí, es verdad, no hay mucho blanco allí. Es curioso, la verdad, sí. La verdad que es curioso, no la vi. Uno, dos. Yo voy a compartir que he quitado esto. En verdad, da igual esto, pero... Jefe, ¿tú sabías que yo allí en mi país en verdad no estoy muy bien visto? Buena publicidad, sí. Porque no soy negro. Soy más negro de chocolatito, ¿sabes? Más caribeño. Entonces, soy más caliente, tú sabes. Las cosas de las mujeres. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Es que eso nos gusta mucho, de que de un vídeo de un chaval en negro y dice, hoy voy a salir y me voy a comer una hamburguesa para ponerme fuerte. Una hamburguesa. Jefe, Paco, quiero una pregunta a ti. Me ha dicho un amigo mío de que me busque para papeles a mí una mujer muy fea para casarme. ¿Tú crees que no, eso es cierto? A mí era blanco. A mí, si tú crees que eso es cierto, a mí me parece bien y yo cogí a una fea de la potro. Termina tu trabajo. Tremendo trabajo estoy haciendo hoy. Hoy, noche de viernes, me como un burguesa y a ligar a discoteca. Me voy a ligar con 2, 3, 4 mujeres esta noche. Así que esta noche cojo fuerza con burguesa. La cosa es que, claro, los diálogos tienen que salir de aquí, de allí, la historia tal. Esto debería ir dentro de una librería, pero claro, si va en el furgón tiene que ser otra librería. Esta canción me recuerda mucho a mi país. Obviamos la racistada, ¿no? Las obviamos. Vale. Yo soy aquel negrito de África tropical. Que yo con la bombola siempre voy con la mano. Vale, esto va hasta aquí. Yo soy aquel negrito de África tropical.
que yo con la bombona siempre voy en la mano. Aquí, pim, pam, pam. Sí, sobrescríbete. Yo negro, yo fuerte. Esto no pesa. No way, baby. Esto es si... No, esto no me sirve. Esto sería si llevas una bombona. No decirle Mariquita tiene una nombre también. Que tiene una nombre también. No decirle a la Mariquita. Qué bonitas son sevillanas en este país. Esto sería como haciendo la tarea, pero claro, que esto no. Ya meten historias, tío. Me echo un bombón a espalda y sigo subiendo un escalero y tiro para ti el auto. Señora, ¿quieres tu bombona? Hoy fatal, ¿eh? Tengo una resaca encima de lo que metieron ayer. Me cago en la leche. No, no se me olvidó a mí. Se me tuvo que olvidar a mí de estar en de mi país el huevo de mono para la resaca. A ver. Ay. Sí, ese era otro. De resaca, ¿no? Dice. Ay. Qué hecho de mi madre en África. La quiero tanto. ¿Cómo estará ella por ahí? Lo que más he hecho. ¿Por qué no escucho esto? Un segundo. Yeah. El anime se va a duchar y cambiarse y eso, cuando tú puedas ya, o te pones y vas a cartar. Es que me va a ver que me vistan. ¿Eh? Que me vistan. Sí. Ahí no, ahí no. Pero cuando escucha que ni sale de la ducha. Venga. Ay, qué hecho de menos mi madre en África. Es que está solo por la derecha, ¿no? Por lo que escucho. ¿Cómo estará ella por ahí? Lo que más hecho de menos es, la verdad, el estofado de gaviota negra. Lo vamos a pillar, pero esto puede ser que se escuche mal. Por el tema de eso que estoy viendo ahí. Y también se escucha por no sé qué ve esto también. Por una auricular, sí, es por esto, seguro. Seguro que es por esto. A ver. Oh, ve, ya se escucha bien. Oh, qué feo, me acabo de tirar. Espero que Paco no te cuenta, jefe mío, para que no regañe. ¡Bof! ¡Qué piste! ¡Oh, qué peste, de verdad! Ya no vuelvo a comer comida aquí en España. Esto da que hace mucho. Una garbanzo, la mierda garbanzo, no me quedase. Vale, vamos a seguir. Eso es danza de lluvia. ¿Cómo era? Danza de lluvia. Porque yo no quiero trabajar mañana. Yo mañana quiero irme a conocer a mujeres. Yo mañana quiero ir a conocer a mujeres. A un bar nuevo que han abierto por aquí. Ay, no sé si confunde. Vale, aquí. Ella también iba dando como indicaciones y tal, pero creo que la otra no se ha guardado. No confunde con el papel. Esto, ya estoy cansado. Estoy cansado. La gente se cree que porque yo negro pues soy bueno al fútbol. Soy jugo fútbol de lateral y eso. Yo no soy bueno al fútbol. A mí no gusta fútbol. A mí gusta otro deporte. Como ajedrez. No, un deporte muy bonito de caballeros. Me gusta caballero. A mí. ¿Cuál era este? Waterpolo. Me gusta mucho waterpolo, sí. El problema es que yo no sé nada. El problema es que yo no sé nada. A ver si jefe este Paco hoy hace favor. A ver si jefe este Paco hoy hace favor a mí y da propina. A ver si da propina. Nunca da propina. Yo creo que ni le sale la opción de que me dé a mí propina, ¿eh? Pero bueno, algún día. Mbappé. Esa es la opción de que de propina. Confunden con el... Esto es para cuando vayan. Para cuando vayan el camión. Camión. Ah, Paco, ¿alguna vez he dicho yo a ti que el primo mío es Mbappé? Es primo mío de parte de mi, de parte de Pero. Mi Pero y su Pero son primos. Entonces somos familia. Sí, sí, yo vine aquí básicamente por él para conocerlo.
A ver si da mi trabajo de futbolista. Yo me voy jugando fútbol, ¿eh? Y ahora creo que está en Madrid. A ver, creo. En realidad la fecha en Madrid. Mira. Esto va a ser por aquí atrás. Mbappé. ¡Ah, oh, Paco! Él es muy listo, ¿eh? Él es listo, listo, porque lleva años diciendo que va a Madrid nada más que para sacar dinero a todos los clubs. Tiene dinero, es cabrón, es listo, eso lo sacó de mí. Yo también listo como él, ¿eh? Yo saco mucho dinero. Espérate. Tengo que recortar de aquí a aquí, pim, pam, pum. A todos los clubs. A mí me paga 2 euros a la semana. Vale, esto es todo el tramo anterior. Hasta una línea que es esta de aquí. Ah, Paco. Ah, Paco. A mí lo mejor es tocar un boca ya de lejos. Jefe. Jefe. Me digo a seguir aquí trabajando si no es contigo. Yo voy contigo a Chiringuito. Yo trabajo contigo, Chiringuito. Yo puedo. Este diálogo tengo que recortar y aceptar. Vale, pues voy a poner esto aquí. Y os voy a dejar porque me toca ir. Así que sé que tengo que terminar Tocatumbo. Vale. A ver cuando pueda, pues lo terminaré. Urbex. Además es Urbex de Málaga Paranormal. Qué grande. Nada, nos vemos otra vez ahora directo. Mañana creo que no. Porque por la mañana estoy todo el día fuera. Y por la tarde ya. No lo sé. Urbex de La Palmilla, ¿sí o qué? Pero La Palmilla tampoco hay mucho, ¿no? Que hacer Urbex. O sea, hay más. Jugarte la vida, survival. Es más eso, vive. Sí, aprieta fuerte, es que está durillo. No sale la pinza, ¿no? Ahí estamos. Bueno, gente, nos vemos esta semana, supongo. Gracias por pasaros. Un abrazo. Chao.